La Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín, que busca generar oportunidades para los habitantes de la ciudad, dinamizando el desarrollo empresarial a través de un concurso que promueve el espíritu emprendedor, propositivo y proactivo de aquellos ciudadanos que tienen una idea de negocio con valor agregado y con viabilidad. Luz Janet, José y Daniela emprendieron O Qué Será y se beneficiaron ganando el concurso Capital Semilla. Lima. Esta es la Lima. La Lima. Lima. Ay, se tiene Rubén. ¿Cuánto están sacando ya a diario? Por ahí 150, 160 más o menos. 160. Ah, mucho. Ha crecido la producción. Qué bueno. Ya casi se las recibimos todas nosotros. Sí. Espero y veréis. Más cerquita. ¿Qué? Que queda más cerquita para recibirla. Claro. Sombra. Que eso no vaya por las tardes, mira. Pues el juego ya no. Está linda la Lima. Si me quedas la mano, me decís. O si pido yo la mano. ¿De qué? ¿Para pasar acá? Para no caerme. Hágale pues. No, tranquila. Imposible, todavía hay que venir más seguido. ¿Ah? Hay que venir más seguido. Pues yo estoy venía a pantanear. Bueno, venimos de la finca de la mina donde Agustín estamos revisando la producción de leche de las vacas porque, bueno, primero es muy importante el cuidado y también ver cómo están las vaquitas allá porque sí, nos encanta que nuestros animalitos sean felices y para nosotros es como el secreto de los quesos, tener un buen cuidado con los animalitos. Espera, sí. El proceso de pasteurización, que simplemente es subirle la temperatura para eliminar todos los microorganismos indeseados. Hay que estar supremamente pendientes de que no se nos pase la temperatura más de lo deseado y que tampoco quede muy frío. Y así se nos van a morir también los microorganismos que queremos que nos ayuden a madurar los quesos. La temperatura siempre tiene que ser uniforme en toda la leche, hay que revolverla constantemente. Tenemos quesos solo de vaca, solo de cabra y en el día de hoy estamos haciendo el vacabra, que es una combinación de leche de vaca con leche de cabra en el mismo queso. Acá vamos a agregar el cuajo, que es lo que nos va a ayudar al proceso de cuajar precisamente. Thank you.
y ya dejamos reposar para que se separe todo lo sólido de lo líquido. No, yo creo que recojamos así porque ya queda muy pesado para subirlo, ¿no? ¿Ah? Queda muy pesado para subirlo. Hay que traer un tractor para poder llevar. Listo. ¿Sí? Sí, yo creo que así. Listo, te la dejo, yo llevo eso. Listo. Hay que volver ahora por más. ¿Qué hubo? ¿Ustedes también quieren guayabita? ¿No? ¿Listo? Listo. Te voy a meter. Ve, coge más. ¿Cómo que se está bien? ¡Hola! ¡Otra guayaba! Venga, pues. Venga, no, 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 no. ¿Dónde come? De aquí. A ver, no, pero de allá no. Venga, pues. A ver, que vaya. Venga, la niña. ¿Dónde está? ¡Ay, la pequeña! No sé. Mira, una guayaba. Esa está muy dura. No, una blandita para ella. Listo. Venga por aquí. Ahí le está la princesa. Estamos en Los Cántaros. Él es Eduardo, mi papá. Teresita, mi mamá. Aquí estamos cuidando las cabras. Este es el mecatico que les damos a ellas diario con todas las guayabas que hay porque les encantan. Ahí pueden ver que se desesperan para poder comer. Aquí difícilmente algo se pierde. Ellas todas están muy bien alimentadas. Esta se llama Martina y creo que es la más loca de todas. Aquí está Carmela, Maruja, Chabela. La otra que es Cleo, esta que es Lala, que es la mamá de Canelo. Y esto es una empresa familiar, ¿cierto? Sí, aquí estamos como en una unidad agrícola familiar. Y la idea es que empezamos también pues como apoyando a José Miguel y a Daniela con el emprendimiento que tienen de los quesos y aprovechando todos los beneficios que tienen las cabras y las propiedades que tiene la alimentación y la leche de cabra y todos los productos de cabra. Entonces estas están muy bien cuidadas y muy bien alimentadas. Casi que todo es natural. Lo único que se les da es un poquito de harina cuando se van a ordeñar. Sí. Pero de resto es pasto, repollo, zanahoria, guayabas, como se dan cuenta, son bastantes las guayabas que ellas se comen. Y todo el tiempo pues estamos como en estas, creo que son las cabras más contempladas que hay. Cada hijo está individual, tiene su casa. José Miguel el nieto con sus quesos. Está acá con Jané, en la casa de él. Igual, pues, si necesita usar cualquier parte de la finca, da lo mismo, él la puede usar. Allá en ese momento donde está la que se herencia, es de la hija mayor. Sí. Aquí, las cabritas para la leche, pues, todo es una colaboración, todo se trabaja en equipo. ¿Entonces le ayuda a ordeñar? Claro. Y de pronto, cuando no viene el gacho que nos ayuda, el que trabaja, esto que ordeñar yo, o Jané también le gusta. Uh-huh. Claro que estos animalitos son muy, muy, muy inteligentes. Uh-huh. Hay gran problema con ellos para manejarlos. Si uno los trata mal, ellos se dan cuenta y no van a dejarse ordeñar ni a contemplar. Me va a dar la mechuda. Jané, está viendo para la mechuda. Pero la mechuda requiere una más grande. ¿Qué pues? Canelo, venga, Canelo. Esto es un alboroto. Canelo, venga. Papá, pásame a Canelo que no ha comido. Ay, que yo soy la más linda y la más mimada de todas. ¿Cómo pues, guacha? Ay, que se cayó. ¿Cómo pues?
de Martina. Entonces, ¿de dónde nace la idea del hijo tuyo y de Daniela, su socia, de comenzar el tema del proyecto del queso y esto? Daniela tuvo una experiencia como en una pasantía, un tiempo que estuvo por fuera y tuvo la oportunidad de trabajar en una quesera. Ahí ella aprendió y siempre se quedó como con la inquietud. José Miguel y Daniela son amigos ya de hace bastantes años. Daniela le contó del emprendimiento y algún día fueron también y me buscaron para que yo los acompañara un poquito, les orientara y les ayudara como a validar esa idea que ellos tenían. Y empezaron a hacer la producción en la casa. Daniela ya lo hacía, pues hacía como para vender en la familia. A José le gustó mucho la idea, a mí también. Yo me soñaba teniendo unas cuantas o una cabrita de mascota, luego por la alimentación, por un proceso de cáncer que tuve hace como 3 años. Y sé que las propiedades de la leche de cabra son inmensas, entonces ya empezamos a ellos a comprar la leche y a buscar en dónde, y empezó a crecer o qué será. Tuvieron la oportunidad que les dio la alcaldía de Medellín de empezarlos a acompañar y de participar en Capital Semilla. Se ganaron ese Capital Semilla y ahí ya cogieron el asunto más en serio y empezó a crecer este aprisco. Ellas empezaron a tener sus bebés y todos los días a enamorarnos más como de las cabras y de todo lo que aquí se puede hacer. Y con los quesos la oportunidad es inmensa y la verdad es que han gustado muchísimo, muchísimo. Ya se supone que quedó limpio. Jane. Que eso está como muy próspero. ¿Qué? Porque todo lo que saquen les parece pues como lo máximo, sobre todo ese queso cabrón. Que uno montañero no sabe sino comer por ahí durecito cosas, y a uno siempre le siente algo que no ha comido. Y lo llevan a Medellín al punto interesante y como que es lo que más pega. Entonces está yendo, pues yo le veo mucho futuro. Cada vez conseguí una finca más grande para poder tener más cabra. Es lo que veo por el momento. Lastimosamente, mi socio José Miguel no pudo venir hoy, pero aquí estamos con toda la familia, la mamá, el abuelo, la abuela, que todos son un apoyo increíble para O Quesera, ¡ay!, que es una quesera de quesos artesanales semimaduros. Comenzamos hace casi ya 2 años y bueno, todos nuestros quesos, tenemos 5 quesos diferentes, son quesos de autor, es decir, son nuestras creaciones, no es una imitación de un queso tipo parmesano, un queso tipo brino. Todos son nuestras creaciones, entonces tenemos 5 tipos en este momento, que es con leche de cabra, obviamente. El abuelo los aprobó, dice que son distintos, sí. Que les saben distintos. Sí. ¿Cuál es tu favorito? A mí el de leche y cabra. El vacabra. El vacabra. Me parece muy, muy suave. Sí, yo creo que cada uno tenemos como nuestro favorito. Sí. El vacabra es ese que estábamos haciendo hoy precisamente, que es una mezcla de las dos leches, de vaca y cabra. Por ejemplo, mi favorito es el cabrón, que es un queso 100% de cabra. Y también tenemos el clásico, que es 100% vaca. Y otros 2 de vaca que han gustado mucho y son con los que iniciamos y quisimos cambiar como esa cotidianidad en la industria quesera.
hacer algo innovador, pero que no fuera tan ajeno para el público colombiano. Entonces hicimos un queso madurado en cerveza negra, que es el cervecero, y otro en café orgánico, que es el cafetero. Con esos dos empezamos hace casi ya 2 años. Con esos dos nos ganamos Capital Semilla el año pasado en la alcaldía de Medellín. Y aquí vamos, felices. La sociedad pues es entre José Miguel Castrillón y Janet, la mamá, y yo. Pero José no está hoy, como les decía, pero sí, aquí está todo el equipo de apoyo. El equipo fijo, sí. ¿Cómo estamos? Sí, el equipo fijo incondicional. Este es Canelo. Estamos limpiando bien las liras, preparando todo porque la leche ya cuajó. Entonces vamos ahora sí a cortarlo para que queden trocitos y hacer el queso a partir de ahí. ¿De dónde son todos estos equipos? ¿Toda la instrumentación que se necesita para el tema? La historia de los equipos es muy interesante porque nosotros empezamos con una ollita de 4 litros, literal. Una ollita de 4 litros en una cocina y bueno, fuimos creciendo de a poquito y después pasamos a una olla con una capacidad de 40 litros. Y después de eso, con esa olla pudimos participar en el concurso que les contaba, Capital Semilla. Y a partir de ahí, después de ganarlo, compramos estos equipos con ese dinero. Ya tenemos una capacidad de 200 litros. Pasamos de 4 litros a 200, entonces el cambio es mucho. ¿Te acordás, Luz, cuando estábamos en la cocina con las ollitas? Era una locura completa. Nos demorábamos hasta la medianoche en la producción. La producción de un queso. Y no solo hasta la medianoche. Hasta la medianoche nos demorábamos para poder hacer comida. Luz, vos les entregabas tu cocina. Ellos se apoderaban de la cocina literalmente, entonces generalmente los fines de semana. Claro que a mí me beneficiaba un poquito porque nos tocaba salir a almorzar, pero no había forma de hacer ni desayuno, ni almuerzo, hasta la comida bien tardecita o en la calle. Pero sí, ellos se gastaban, el proceso era muchísimo más complejo, se gastaban bastante tiempo haciéndolo. Revolver un poquitico para que siga saliendo el suero, para que salga el suero como de los pedazos sólidos de queso, y ya nos vamos a disponer a filtrarlo para que quede solo lo que queremos de queso acá y sacamos el suero que se lo vamos a dar a las cabritas. Bueno, hemos tenido muchos retos, especialmente para abrirse en un mercado que
que ha sido muy poco explorado, como lo es el de los quesos maduros o semimaduros. La gente no estaba acostumbrada, pero a su vez hemos tenido muy buena acogida, ya que las personas, digamos, que los prueban y se enamoran totalmente. O nos conocen, conocen el proceso, les explicamos cómo empezó todo, de dónde viene la leche, cómo es todo, y se animan a probarlos y ven que es una cosa muy deliciosa y muy única. Vas cogiendo pedazos y haciendo bolitas y estripando. ¿Cuántos salieron? 2, 4, 6, 8, perfecto. Súper buena producción para los litros que usamos. Definitivamente esa leche de cabra rinde mucho más. Por favor. Listo, así está bien. Entonces... listo, empecemos a empacar. Te voy a pasar primero el clásico. Listo. Lo corto. ¿Lo vamos a partir en media luna o lo vas a partir en cuñitas? Este clásico en media luna. Perfecto. Creo. Y el cabrón, sí, ahorita en cuñitas. ¿Cómo es el proceso ahí de cubierta del producto? Vamos a hacer el recubrimiento con cera de abeja. Esta cera también se la compramos a los pequeños productores del municipio de Guarne. Son ceras de abejas del bosque. Eso nos permite que tengamos una cobertura muchísimo mejor en el queso. Dani ahí es la experta en ese tema, pues, como es, en el empaque. Es un empaque al vacío natural. O sea, esto nos va a permitir que se conserve perfectamente el queso. Y además, nuestro mayor plus es que dejamos a un lado el plástico, porque antes empacábamos, pues, es un queso húmedo y empacábamos en plástico. Pero afortunadamente encontramos esta forma de no solo ayudar los apicultores de la región, sino también... los partes mejor más pequeñas. Sino también... el medio ambiente. Las 100 mejores ideas de negocio fueron premiadas con incentivos económicos que varían entre los 4 y los 10 millones de pesos.